los flujos de capital a corto plazo se deben mucho, de gran parte, digamos, a lo que pasa con las variables globales, ¿no? Lo que está pasando con los grandes mercados internacionales, lo que está pasando con la demanda de China. Pero a más largo plazo depende muchísimo de las variables institucionales de cada país, y eso es una gran importante medida, digamos, que se podría cambiar, digamos, en el caso del Perú, para poder atraer flujos de capital a más largo plazo. En América Latina, los flujos de capital habían estado cayendo con las variables globales, ¿no? Sobre todo con la caída del precio de las materias primas, pero ahora con esta leve recuperación, digamos, de la demanda global, esta leve recuperación del precio de las materias primas, esperamos que va a haber una leve recuperación de los flujos de capital hacia América Latina, incluyendo Perú, ¿no? Hay un componente de la tasa americana, hay un componente, depende de las diferentes, como decía, de un número de variables internacionales, pero al hablar de tasa de interés, cuando uno piensa en términos del diferencial, es importante saber si la tasa de interés de un país ha subido, porque el riesgo de ese país ha subido, entonces no necesariamente atraería más capitales hacia ese país, o si es que el diferencial ha subido simplemente por movimientos de la tasa americana no relacionadas al riesgo país. Si son medidas que mejorarían el marco, digamos, el marco legal, el marco institucional, el clima de negocios, todas esas medidas a largo plazo tienden a atraer muchísimos más flujos de capital de los inversionistas extranjeros. Estos flujos de capital externos tienden a traer también conocimientos, ¿no?, externos, que llevan a beneficiar a los países. Ahora, es difícil decir de manera de poder cuantificar estos cambios cualitativos, ¿no?, a estos marcos legales e institucionales. De manera general, los marcos institucionales en todos estos países, digamos, incluyendo Perú, pero en países de América Latina de manera más general, sí tienden a tener una importancia muy fuerte en los flujos de capital a largo plazo. Si uno tiene un país con mercados financieros más líquidos, con una base inversora mucho más estable, más amplia, con fondos de pensión muy desarrollados, con digamos, compañías de seguros muy desarrolladas que tienen a tener inversiones a más largo plazo, eso tiene a minimizar los efectos de los shocks extranjeros a los flujos de capitales o de movimientos de capitales en estos países, ¿no? El análisis que yo les estaba enseñando antes es comparando a un grupo de 30 países emergentes, ¿no?, de los cuales son 7 de América Latina. Y en esos son los que separamos siempre en estos dos grupos, ¿no? Los que tienen una profundidad de mercado más amplia con las que tienen una profundidad menor. Hay países de América Latina que están en ambos grupos y hay países que se mueven, ¿no?, de ambos grupos. Pero el mensaje que quería transmitir es que, de manera más general, en Perú o en cualquier otro país emergente, ¿no?, si se llega a desarrollar mucho más estos mercados financieros, si se llega a tener una profundidad mayor de los mercados financieros, con mayor liquidez, eso tendería a beneficiar a estos países, en el sentido que tendría una resistencia mayor a los choques extranjeros, a los flujos de capital.